Jesús, el Mesías prometido, murió por nuestros pecados y fue enterrado. Tal como lo predijo la Biblia, Dios lo resucitó de la muerte en el tercer día para que ustedes y yo podamos tener vida eterna. Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, ¿quién de ustedes acepta lo que Jesús ha prometido y quiere bautizarse en el nombre del Señor? Yo invito al Señor. Quiero conocerle. Esta mujer, Lidia, es de Tiatira. Ella y toda su familia han estado viniendo al río todos los sábados desde que llegamos a Filipos. Es una creyente fiel, Pablo. Pido con todo mi corazón ser bautizada en este día en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Mi familia también lo hará. Te bautizo en el nombre de Jesús. Si consideran que soy fiel seguidora del Señor, vengan a quedarse en mi casa. Está decidido. Se quedarán. Pablo aceptó la invitación de Lidia de quedarse con ella y su familia mientras continuaba enseñando y bautizando en Filipos. Ustedes dos vayan a la recepción y a la cafetería. ¿Y a dónde creen que se fue ahora? Si sigue en el hospital, puedo rastrear su pulsera de paciente en unos 30 segundos. Ay, no se ha ido. Créeme, Anita no saldría en una bata de hospital ni muerta. Tuer, seguro que esa cosa funciona. Ya buscamos en su habitación. ¡Encontré! ¡Luis Pérez! Anita, te van a sacar las amígdalas aunque trates de esconderte. Estaba justo aquí cuando las enfermeras buscaban en la habitación. Si tú y el oficial Tuercas no me hubieran atrapado, me iba a escapar cuando no hubieran moros en la costa. Oye, es una operación corta. Luego te irás a casa a comerte un litro de helado y verás tele todo el día, como dice tu papá. Al mal tiempo, buena cara, hija. Así no habla mi papá. Vaya, te pones de mal humor cuando estás enferma y pierdes la puntería. Practicaremos lanzamientos cuando te sientas mejor. Eso sí se oyó igual a él. Quizás te puedes hacer amiga de ella mientras estás en el hospital. Se ve muy asustada. ¿Te preocupas más por una extraña que por mí? Solo lo digo porque estarás aquí y... ¡Super libro! ¡Muy bien! ¡Una escapatoria! Oh, sí. No todos los días se viaja en el tiempo en una bata de hospital. ¡Oh! Gracias, Super Libro. Los llevo a conocer a dos personas que sabían cómo alegrarse y estar conformes en cualquier circunstancia. Tuer, dame información. Parece que estamos en la ciudad de Macedonia de Filipos, más o menos en el año 50 después de Cristo.
Genial, voy a buscar comida. Pero, Anita, no debes comer nada 12 horas antes de que te operen. Gracias, enfermero Pérez, pero técnicamente estamos a casi 2,000 años antes de mi operación, así que me arriesgaré. ¡Enfermero Pérez, muy gracioso! Supongo que no, pero al menos tu imitación de su papá tiene el tono perfecto. Twer, haz un reconocimiento facial de ese grupo. Creo que ya hemos conocido a ese hombre, el que está vestido de color café. Tienes razón, Luis. Parece que ese hombre es Saulo de Tarso. Lo conocimos cuando dejó de perseguir a los seguidores de Jesús. Se convirtió en uno de los líderes apóstoles y cambió su nombre a Pablo cuando se bautizó. ¡Oh, sí! ¡Maravilloso! ¡Ah, exquisito! ¡Delicioso! ¡Oye! Anita, ¿recuerdas a Pablo, el discípulo? Está aquí. Lo conocimos en Damasco y luego estuvimos en ese horrible naufragio en Malta. ¡Vamos! ¡Hola! Hola, niños. ¿Higos secos? ¡Seguro! Gracias. Yo soy Luis. Ellos son Anita y Tuercas. Soy Silas y él es Pablo. Nosotros y nuestros amigos vamos al río. ¿Nos acompañan? Sí, vamos a ir al río y, claro, olvidé mi traje de baño. ¿Qué es un traje de baño? Se refiere a la ropa apropiada para entrar al agua. Bueno, hoy nos reuniremos para orar y enseñar sobre nuestro Señor. Pero podría haber bautizos. Veremos cómo va el día y cuántos vienen. Últimamente, las multitudes interesadas en Jesús y sus enseñanzas han crecido continuamente. Si todos vienen a orar, ¿por qué no se reúnen en una sinagoga? O en ese anfiteatro grande de allá. Parece que podría entrar mucha gente. Como seguidores de Jesús, no siempre somos bien recibidos en los lugares de reunión de las ciudades. Así que nos reunimos donde podemos. ¿Por qué simplemente no van donde los aceptan? Porque Dios me dijo en una visión que debíamos venir aquí. Habíamos estado enseñando por toda Frigia y Galacia cuando nos detuvimos a descansar en Troas, por el mar Egeo. ¿A dónde iremos después, Pablo? ¿Qué tal si regresamos a Bitinia? El Espíritu no nos permitió que fuéramos allí la última vez. ¿Entonces a dónde? Dios nos dirá cuando llegue el momento. Por ahora, vamos a descansar. Pablo, ayúdanos. Ayúdanos. Ven a Macedonia y ayúdanos. Ayúdanos. Así que decidimos ir a Filipos, en Macedonia, enseguida. ¡Ahí están! ¡Son ellos! No, otra vez. Date prisa, Pablo. Esa mujer solo nos trae problemas. ¿Qué tipo de problemas? ¡Todos! ¡Vengan a ver! ¡De ese tipo! Vaya, ¿qué está haciendo con esa serpiente? Es una divina poseída por un espíritu de serpiente que da profecías falsas. Estos hombres trabajan para el Dios Altísimo y han venido a decirles que Dios puede salvarlos. ¿Ella es una divina de verdad? ¿Crees que pueda decirnos el futuro? Luis... Bienvenido, señor, señorita y... Soy Tuercas. Bueno, todos ustedes pasen por aquí. Conozcan su futuro. Quizá hay riqueza, poder, fama y amor. Luis, esto no me gusta. Olvídalo. Ella tiene razón. No debes consultar a divinas, Luis. Por medio dracma les daré a los tres un vistazo de lo que les depara el futuro. ¿Medio qué? Un dracma es una moneda de la antigua Grecia. Que no tenemos. ¿Ah? ¿Ya? Todo sobre su futuro. El espíritu del pitón me lo revela todo. Pero si no hay dinero, no hay predicción. ¿Quién será el primero en saber qué les depara el futuro? Por solo un pequeño dracma. ¡Puedo predecir el futuro! Pobre chica. Ellos han venido para decirles cómo ser salvados. Miren toda la publicidad gratis que ella les está dando. Habla de Dios. Sus palabras no vienen de Dios, sino del espíritu maligno que la posee. ¡Ay! ¿Espíritu maligno? ¡Ay! Puedo decirles qué mal les vendrá mañana y podrán salvarse de eso. ¡Vamos! ¿Quién quiere ser el primero en saber lo que le depara el futuro?
Una pequeña inversión hoy puede asegurarles saber todo lo que hay sobre su futuro. Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Vaya. ¿Qué sucedió? Perdió sus poderes. ¡Ahora no nos sirve de nada! ¡Ellos nos robaron nuestro negocio! ¡Nuestro sustento! ¡No! ¡Él salvó a la chica! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Ustedes son nuestros oficiales! ¡Hagan algo! ¡Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos! ¡Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales! ¡Enseñan que Jesús es su salvador! ¡Bautizan en el río y desacatan nuestras tradiciones! ¡Esto no está saliendo bien! ¡Quítenles la ropa y azótenlos con balas de madera! ¡No! ¡Ellos no hicieron nada malo! ¡Esos tres estaban con ellos! ¡Irán a la cárcel con sus amigos! ¡Esperen! ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¡No! El hospital ya no me parece tan mala idea ahora. Al menos tenía una cama. Y cobijas, almohadas, televisión y un baño ya también. Ya entendí, Tuer. Tenemos que salir y averiguar qué hicieron con Pablo y Silas. Creo que no se han dado cuenta que no hay ventanas. El carcelero está en el pasillo sin mencionar a los 4 o 5 criminales de las otras celdas. Quizás ellos puedan ayudarnos a planear un escape. ¡Ay! ¿Qué están esperando? ¡Dense prisa! Estaba bromeando yo. Aquí nadie se escapa. ¡Abortar misión! Repito, ¡abortar misión! ¡Falsa alarma! Pon a esos dos en la celda de máxima seguridad. Si se escapan, serás el responsable. Como siempre. Parece que tendremos compañía. ¡El mamá más buscado de Macedonia! Tuercas, apaga esa luz. Quizás no nos vean. ¿Y si son ladrones o asesinos? No se preocupen. Nadie les hará daño. Son Pablo y Silas. Recibieron lo que se merecen. Todos ellos. Lo que les hicieron, solo por ayudar a esa chica. Está bien. Estábamos justo donde Dios nos quería. Al igual que ahora mismo. ¿Cómo pueden decir eso? Miren este lugar. ¿Cómo Dios puede querer que alguien esté aquí? He aprendido a estar satisfecho con lo que tenga. He vivido en toda clase de circunstancia. Cristo me da la fortaleza para enfrentar lo que sea. Sean agradecidos a Dios en toda situación, porque esa es su voluntad.
Oren con nosotros para dar gracias. ¿Dar gracias? ¿Por todo esto? No me siento muy agradecida en este momento. Aleluya, aleluya, avde Adonai, aleluya, shem Adonai, yehi shem Adonai, mevora. Ram al kol goyim Adonai al hashamayim kevodo al hashamayim. Probablemente fue el estómago de Anita porque tiene mucho tiempo que no come. ¡Las puertas cayeron! ¡Podemos escapar! ¡Sus cepos están sueltos! ¡Vamos! No, Luis. Todavía no es el momento de irnos. Si se escapan, es tu responsabilidad. Los dejé escapar. ¡Soy hombre muerto! ¿Qué? ¡Detente! No te hagas daño. Nadie ha escapado. ¿Qué? ¿Pero qué pasó? ¿Qué? ¡Los prisioneros están en sus celdas! ¡Los prisioneros no se escaparon! ¡Traigan antorchas! Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Te diré la parte más importante del mensaje tal cual me la dijeron. Cristo murió por los pecados de todos. Fue enterrado y a los 3 días resucitó a la vida. Cristo fue el primero en resucitar a la vida, y su pueblo resucitará a la vida cuando Él regrese. ¡Ah!
A Pablo y Silas los golpearon, no les dieron comida, los encarcelaron y sobrevivieron un terremoto. Y todo eso en un solo día. Parece que no les afecta en nada. El gozo viene del Señor. ¿Sigues pensando en empacar para huir de aquí, Anita? Quizás sería más fácil que escapar de la celda de Pablo. Anita García, te buscamos por todas partes. Lo siento, tomé una pequeña desviación, pero ya estoy aquí y estoy lista para que me saquen las amígdalas. Gracias a Dios. Les diré a los demás. ¿Saben? Creo que voy a estar conforme sin importar lo mal que estén las cosas. Hola. ¿Cómo te llamas? Eva. Me llamo Anita. Estoy en la cama de al lado. Me siento un poco sola. ¿Puedo venir a visitarte? Este es mi amigo, Osito. Y esos son mis amigos Luis y Tuercas. ¡A tu servicio! Hola, Eva. Soy Osito. Soy el favorito de Anita. Me gustaría ser tu amigo. ¿Era tu mamá? ¿Escuchaste a su mamá por aquí? Así no habla mi mamá, Luis. Lo sé, solo bromeaba. Pero está haciendo reír a Eva. Hola, Eva. ¿Quieres jugar mi juego favorito? ¡Esconderse en las almohadas! ¿A que no me encuentras? Estoy bien adentro en la cueva de la montaña de almohadas. ¡Nunca podrás encontrarme! El carcelero los llevó a su casa. Les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, Señor, y ayúdame a serte fiel.
Nothing.